Bienvenidos al directo, chicos. YouTube no ha avisado. De hecho, llevo ya 3 minutos esperando a que entre gente. No ha avisado. Bienvenido, Charlie. Pues no avisó, no ha avisado. Pero igualmente, ya lo llevo diciendo desde el lunes. Siempre que hago cosas, lo digo por Twitter y por Instagram. De hecho, por Instagram siempre pongo una historia con una imagen, con los horarios que van a ver. Entonces, ceñiros a lo que pongo por Twitter e Instagram porque es lo que hay, ¿vale? A partir de ahora, lo que ponga es lo que va a pasar. De hecho, son las 6, o sea que acabamos de empezar. Mientras que se carga y tal, va entrando gente y tal. Así es que a ver qué tarde nos espera. Esta mañana ya me he terminado Wolfenstein 2, tenía un coloso, ya lo he puesto por Twitter. En Instagram no he puesto nada porque en Instagram siempre suelo poner cuando se termina la serie en el canal. Y aún queda, para que veáis el final, la gente que lo esté viendo, que no sé por qué tiene muy poco apoyo. Para la gente que lo está viendo, aún quedan 8 vídeos aún por subir, ¿eh? O sea que queda bastante. Aún queda bastante por subir. Y está el juego guapísimo. Si aún no lo habéis visto, está casi recién empezado. Llevamos solo 4 episodios. Hoy he subido el cuarto episodio de Wolfenstein 2 y es una completa pasada. Vale, si no me acuerdo, vamos en busca del ayuntamiento y nosotros venimos de aquí, de este ordenador, guardamos aquí y fue lo último que hicimos. Vale. Bueno, mientras que la gente se va metiendo y tal, vamos a ir haciendo cosas. Cosas que no tienen relevancia en la historia, a ver. Así me acuerdo de los controles, que ojito, que llevamos casi 2 semanas. Llevo casi 2 semanas sin tocar el juego. Porque si fuese el mundo abierto, pues lo tocaría mucho más. Pero como es básicamente que lo que haces repercute en el juego, pues no puedo hacer gran cosa. Vale. Voy a hacer uno de estos, creo. Virote de humo tampoco lo veo esencial. De hecho, gasta uno de pólvora. Y el virote de humo, de momento, yo veo que no. Vamos a ver qué tal. De líquido tenemos 2.350. Si no mal me acuerdo, estábamos esperando para conseguir más. Así que vamos a dejarlo. No, no quiero tocartear nada más. Así es que de vuelta a Union. Y a ver qué tal. A ver si la gente va entrando. Es que si YouTube no notifica en la descripción. De hecho, voy a activar el Nightbot para que vaya spameando. Mientras voy guardando, para que vaya spameando las redes sociales y todo eso, porque es muy importante que me sigáis por ahí. Porque si no pasa esto de que YouTube no notifica y os quedáis, que luego cuando entráis ya llevo 1 hora. A ver. Vale, está activado, que es que no sé por qué no habla. A ver, voy a desactivarlo. Y a volverlo a activar. Debería de activarse. A ver, que recargue el directo. Solo somos una persona. Qué guay. Y solo es Charlie. Al final, el canal se va a llamar Charlie Brown. Porque es solo. Es la única persona que lo ve, tío. Qué lástima, de verdad. Qué lástima. Qué lástima que la gente solo valore el Fortnite. De verdad, me da mucha lástima y a la vez rabia, tío. Porque a más de uno ya le gustaría tener los cojones de subir un juego de este calibre. O de Wolfenstein 2, básicamente. Se necesita mucha, mucha manera de jugar. Sea, Wolfenstein 2, si el 1 me pareció difícil, el 2 me ha parecido aún más complejo, tío. Y me ha molado muchísimo. Ya digo, hoy he subido el cuarto capítulo. Hombre, de Killer, ¿qué tal? A ver si va notificando YouTube, a ver si va notificando. Voy, no estoy haciendo nada de momento, aunque ya. Abrimos la primera puerta, llegamos al ayuntamiento, doy por hecho. Zona nueva, ¿eh? ¿Eso de ahí arriba qué es, tío? Esto debe de ser el ayuntamiento. Tengo que detener a ese tipo y salvar a Lily. A ver, con calma, Sebastián. Llevo más de una semana sin jugar. No me quiero pegar el grito del día, ¿vale? Ay, no, 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 no la. Ah, bueno, vale. Pensaba que era la bruja esa. Está llamando mi atención para que vaya. O no. ¿Qué cojones es eso?
Capítulo 5. La espera. Se ha caído las notificaciones, sí, no, no va. Estoy listo para esto. Pero ya no hay marcha atrás. Sí, ¿no? Puedo estar marcha atrás si quiero. ¿Que lo voy a hacer? No, pero hombre. Quiero revisar un poquito por aquí y a ver si. Si hay algo que me haya podido dejar. Que tiene pinta de que no. Mira, sí, me he dejado aquí una estatuilla. Se ha caído las notificaciones en todo el mundo. Sí, que okay, YouTube, desde agosto. Desde agosto, que va fatal. Hubo un día en agosto que a todos nos salió como que nuestro canal no existía. Que salía un mono que yo, en aquel entonces, estaba muy peleado con un youtuber y pensaba que me habían hackeado la cuenta. Y gracias a Dios vi a Richard Betacode, que también lo puso y tal, y dije, uff, no, aleluya, tío. Yo ya me había acojonado vivo. Y desde entonces, no funciona, tío. Desde entonces que no va a YouTube, pero vamos, va muy mal, tío. Da mucha lástima, ¿eh? Tío, la música así no me está molando nada. Mejora, uff. Siempre que cogemos una bolsa de mejora pasa algo, tío. Qué mal rollo, se ve bien el juego, ¿no? El otro día ya le subí un poquito el brillo y ya le he puesto una configuración para siempre de que se oiga bien alto, ¿eh? De hecho, en el Wolfenstein 2, quien lo esté viendo, se tiene que notar muchísimo. Avisa cuando lo cambien. Lo que está diciendo Wolfenstein 2, quien lo esté viendo, se tiene que notar muchísimo el audio. Se oye mucho mejor ahora todo de como antes. Ya digo que si no lo habéis visto, empezaros a ver porque lo terminé hoy de grabar. Y hoy he subido solo el cuarto capítulo. O sea, acaba de recién empezar la serie. Creo que alrededor de donde ha salido hay una estatua con para la llave. Sí, Charlie, o vas atrasado o no te has fijado. Puede ser que no te hayas fijado que estabas comiéndote los doritos, cabrón. Pero sí he encontrado una estatua, tío. Estoy registrando un poco. Me ha parecido ver algo raro, tío. De hecho, la música como ha cambiado. Ha como medio cambiado la música, ¿no? Se ha vuelto como en plan tensa. ¿Soy yo? ¿O se ve como pasar unas ondas? Sí, se ve algo, ¿no? What the fuck, tío. Vale, pólvora. Ni tan mal, tío. Y un virote de humo. A ver, las ondas que se ven serán las ondas del sonido del tío de este asesino, vale. Ok. Nada, no hay nada, interesante. Creo que todo lo hemos cogido ya. Luego voy cargado. No, 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 vale. Voy cargado de todo, ¿no? Vale, aunque tengo poca munición. ¿Eso era una persona, tío? Ah, no, era un... Te vas a levantar, ¿verdad? Wazi. Sí, tú esperas, gilipollas. Fotografía de Sebastián Castellanos. El tipo que se llevó a Lily. Debe de haber sacado esta foto frente a ese almacén. Te espero. Así que aguarda mi llegada. Qué bien, qué divertido. Ahí ya empezamos con las locuras. Las drogas. Uy, 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 qué guapo todo, por favor. Hoy es día Bethesda, ¿eh? He subido antes de Wolfenstein, que es de Bethesda, y ahora también Devil Within, que también es de Bethesda, tío. De hecho, me han hablado por Twitter, tío. Es que son súper amigables. Ayuntamiento de Union. Buah, tú. Eso es una cámara de... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, la venga, Sebastián! ¡Nos toca pelear! ¡Sí, mierda! ¿Qué hacemos?
Charlie, ¿se puede escapar o me tengo que enfrentar a ella 100%? Lo digo por enfrentarme a ella y gastar balas o no gastarlas. Pero me da la leve sensación de que las tengo que gastar. Era toda una prank, bro. Era toda una prank. Guau, corre mucho, eh. O sea, me ha alcanzado ya. 100%. 100%, nigga. ¡Que viene! Las risas, cómo le gustan las risas a la niña. Cámara lenta, divertidísimo. ¿Qué tal si pillas un poquito de estamina, Sebas? No sé, así un poquito. ¡Yay! ¡Casi! ¡Fiesta! ¿Me puedo meter aquí dentro? Cartucho de escopeta, cuidado. Que se me pone aquí en modo SAW, tú, con la sierra. Se me pone en modo SAW con la sierra, recarga, recarga. Guau, estoy sin estamina, tío. Puto Sebastián. Castellaniense, tío. Que viene. Queda toda una prank. Ay, Dios mío, si tengo, espérate. Espérate, que tengo un regalo para ti. Se llama electricidad con agua. ¿Sabes lo que pasa cuando se juntan las dos cosas? Ah, no, es gasolina, tío. Es gasolina. Aún así viene. Madre mía, niña, que te he prendido fuego. ¿Qué menos? Sí, venga, va, dame otra. Ah, mire, se nos recupera la estamina mientras con la... Madre mía, qué cheto. ¿Qué? ¿Te calmas un poco, no? Pues toma. Uf, se pone la cámara lenta otra vez, ¿eh? Que viene a full, tío. Pues me meto... ¡Ay, no me deja meterme por medio! ¡Qué troll, tío! Tío, al corro de la patata. ¿Jugaremos todos juntos? Díselo tú. Ahí, ahí. ¿Te crees que me vas a hacer el lío? Me vas a venir luego por la derecha, ¿verdad? Como si yo nunca hubiese jugado ningún juego, chaval. Que estoy más entrenado que vamos. ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Epa! ¿Quieres entrar? Que viene, que viene. Ay, mi madre. Ella me lo toma cachondeo, porque vamos, me toca enfrentarme 100% a ella. Es lo que toca, ¿sabes? Si toca, toca. Uy. Tú, la estamina, ¿cómo le cuesta, tío? O sea, es brutal. Vale. Es brutal lo que le cuesta que suba la estamina, tío. No, cuidado. Nada, me va a dar. Voy a cubrirme aquí a ver si puedo pillar algo de estamina. Cuidado que viene. Me va a dar, Buah, chaval. Buah, chaval. Joder, tío, qué pesa. Déjame un poquito correr, es que no tengo nada de estamina. No puedo pararme a dispararle. Si no, luego no voy a poder sprintar, tío. No puedo pararme. ¡Hala! Sebastián se sube ahí, tío. ¡Uy, Dios! ¡Hala! Ahí te has pasado, tío. No, ahí te has pasado muchísimo. ¿Cómo me ha quitado tanta vida? Con lo bien que lo estaba haciendo, tío. Venga ya, tío. Venga ya. Que me ha quitado un mazo de vida de un golpe, tío. Me ha quitado casi toda la vida de un golpe. ¿Qué me estás contando? Muy mal, tío. Ya me ha quitado el rollo.
¿En serio me tengo que volver a tragar todo? Bueno, no, vale. De hecho, vale, no se puede saltar, esto es in-game. Claro, si puedo hacer esto ahora, es inmortal, porque esto lo podrá hacer siempre que quiera, ¿no? O sea, podrá juntar a los muertos esto siempre que quiera. Se ve muy bien el juego, ¿eh? De verdad. Aunque debo decir que Wolfenstein 2 se ve mejor, tío. Aunque son, tienen estilismos diferentes. Eso no se puede negar. Que tienen estilismos diferentes, tío. Es que se me ha quedado aquí en modo, me subo a los coches. Cuidado, cuidado que me la quiere, me pretende liármela. Ay, mi madre. Vale, ni tan mal. Con calma. Lo que no me ha molado ha sido eso de que he muerto de dos golpes, ¿eh? Si que era que tenía la vida ya tocada. Guau, está riendo que flipas. Nah, está muy lejos, tío. ¡Tengo un franco! Espérate, si tengo un franco, chaval. Si tengo algo que te está llamando. Que encima tengo varias balas. Encima tengo varias balas. ¡Ay! Espérate, sin prisa. Ven, ven, pisa. Disfrute lava. Toma. Vale, recarga. ¿Por qué no le da? ¿Por qué no le han dado las balas, tío? Ahí sí, pero las otras. ¿Qué ha pasado? Guau, le he hecho pupita, ¿eh? Más que antes. Está incluso más rabiosa. Mami, ¿qué será lo que quiere el bicho? A ver, recarga la escopeta, sin prisa. Ay, se me acabó la gasolina, tío. Ya no hay gasolina. Me va a dar, ¿eh? Me va a dar. En una de esas me da. Estoy esto por dejar que me dé, tío. Porque así me meto el chute y tengo sprint, tío. Toma. ¡Epa! ¡Bicho! ¡No! Era una prank. Mira qué poca vida me ha quitado. Antes me ha quitado más de media, tío. Antes me ha quitado más de media. De un solo golpe. Guau, tú. Qué pesado. ¡Toma! ¿Quieres seguir? No te levantes. Se va a levantar, está clarísimo. Vale, me han dado un trofeo y está yendo, escaparé. Me he quedado sin balas de. Sí, me he quedado sin balas del sniper. Bastante fácil, ¿eh? A lo mejor no tan fácil por la estamina, que también hay que decir que la tengo bastante mejorada. O sea que también hemos sufrido poco porque tengo bastante mejorada la estamina. Es de lo que más tengo mejorado, pero igualmente. Bueno, como primera toma de contacto, como primer boss al que hay que matar, no está nada mal, ¿eh? Como primer boss al que hay que matar, no está nada mal. Eso sí que es verdad. Hay que reconocerlo que es bastante bien. Por cierto, ¿cómo voy de vida? ¿Has probado el modo de World War 2 que te puedes convertir en cosas? Eso estaba en el Modern Warfare Remaster. Lo tengo que probar. Este finde lo tengo muy loco. Porque no sé lo que voy a hacer. Mañana sé que de directo habrá Batman. El Batman este que empecé antes de Navidad. El guapo, el que vas por ahí en mundo abierto y tal. Sé que eso. Ay, podría haberme encerrado aquí. Y no lo he pensado. No, ni siquiera me había fijado. Sé que de eso voy a hacer directo. Pero el problema que tengo es que no sé este fin de que voy a hacer. Porque me gustaría hacer una maratón como el que hice el domingo de South Park, pero de Assassins y de Batman. Pero luego también tenemos el problema que han salido cosas nuevas
Ha salido cosa nueva de World War 2 y también quiero jugarlo. O sea que no sé ni lo que voy a hacer. Estoy bastante. Eso, y luego el miedo que me da es hacerlo y luego que no haya apoyo. Esa es otra. Porque mira, ahora mismo, por ejemplo, somos tres personas. Esto se pone a hacer los Grefg y vamos, le están viendo aquí, ¿sabes? Encima con el. Con el manopié, que no sabe jugar a ningún juego que no sea Call of Duty o Fortnite, pues flipas, encima. Así es que no sé lo que haré este finde. Pero sí, sí que sabía que habían puesto el Pro Hunt. De hecho, tienen que poner otra vez el juego de armas y ya he metido armas nuevas y todo. Lo que es que no sé, no me apetece mucho jugar a Call of Duty. Me he cansado. Le tengo aquí una caja. A ver, cositas, cositas. Dame cositas. Mira, munición de pistola. Otra caja. Mira, ese bidón lo podríamos haber utilizado. Igualmente ha sido fácil. Darle la vuelta todo el rato ahí me ha resultado fácil. Pero este bidón, si hubiese dado el caso, le damos una patada y vierte gasolina. O sea que en cualquier momento nos podría haber servido. Pero bueno, ni tan mal. Se puede... Ah, no, vale. Digo, ¿se podrá venir por aquí? No, no. Vale, un montón de cosas ahí, ¿eh? O sea, que luego saldremos otra vez afuera. Por lo que se ve, pues ya no hay nada más. O al menos nada que yo pueda ver. Voy a ir al otro lado. Pues si hay otra habitación como esa, aunque creo que ahí termina o no sé. Vamos a echar un ojo. Que aquí es súper importante. A la hora de inspeccionar todo es súper importante. No, de hecho aquí hay un montón de cajas y de garrafas. Sí, por defecto todos luchamos en la mierda despacio. Despacio ese y no nos damos cuenta de lo demás. What? No he entendido muy bien a lo que te has referido, Charlie, tío. No sé si te estaba refiriendo al modo de juego que me has dicho o... No sé. Por ahí se puede ir, ¿eh? ¿No puedes subir? Se debe de poder subir. Vale. Quería probar. Digo, es que tiene pinta, sí. Sí, pues la batalla la podríamos haber llevado muy lejos, ¿eh? Por cierto, me voy a curar. Así tenemos toda la vida y pillamos esta jeringuilla. Vale. ¿Estaría yendo por el sitio que quiere el juego y no por el que yo quiero? Es que creo que hay que entrar por la puerta. ¿Qué ha pasado? Se ha activado una trampa, tú. What the fuck. Ah, vale. No sé, yo... Pues como... Es que no sé. Como me ha venido en gana, la verdad. Conforme me he sentido más a gusto, ¿eh? Encima he visto lo de la gasolina y tal y pues ya está. Es que en esos momentos de batalla no te pones a pensar, ¿eh? También es verdad que es el principio del juego. Yo llevo casi 2 semanas sin jugar. ¡No! Quería agacharme, tío. Y pues hombre, pues tampoco me la he querido jugar mucho. Antes de entrar por aquí, que no sé si hay que entrar por ahí, pero no me la quiero jugar. Antes he visto por aquí muchas cosas que me estaban brillando, he visto munición y bastantes. Así es que a ver. Que no me la quiero jugar y voy a intentar entrar por la puerta principal, a ver si no deja o sí. Es que a lo mejor no deja y hay que entrar por detrás, es que... Miedo tengo de que esté yendo a donde quiera el juego y no donde yo estoy. Es otra entrada.
Vale, entonces sin problema. Sí, porque este no está hecho. Es que Wolfenstein 2 ya lo veréis más adelante, pero luego se convierte en modo que puedes entrar por diferentes entradas. Por ejemplo, una es de sigilo y la otra es más entrada a saco. Según por donde entres, pues hay unos acontecimientos. No, es lo mismo, pero pues hace más ruido, menos. Da igual a que sea, nada, voy a entrar por la principal. ¿O qué? Nada, ya estoy lejos ya de la otra. Vamos a entrar por la principal y ya está. El bicho este no se ha convertido. No, no sé yo, eh. Sí, no, no creo que esté muerto, tío. No creo que esté muerto, tío. Es que, por cierto, me he dejado algo aquí. No me quiero dejar nada, tío. Quiero ir a saco con todo. Vale. Aquí más munición de pistola, virote eléctrico. Pues si hubiese entrado por el otro lado no me hubiese visto a este tío, ¿no? ¿Quién está ahí? Tranquilo. Harrison, ¿verdad? No soy uno de ellos. ¿Quién eres? No te preocupes. Me envía O'Neill. Yo... creía que era el único que quedaba. Estoy buscando al núcleo. ¿Dónde está? ¿Está aquí? Primera planta. El emisor de estabilidad de campo. ¿Emisor? Olvídate de eso. He venido en busca del núcleo. Debes encender el emisor. Estabilizará el entorno. Sin él, Union se colapsará por completo. Entonces el núcleo será lo de menos. Enciéndelo. Afectará a su poder. ¿Su poder? ¿Te refieres a...? Toma esto. Te servirá para encender el emisor. Se va a convertir, tío. Que a lo mejor no, pero... Comunicador de Harrison. Miles Harrison te entregó este comunicador antes de morir. Por lo visto, se puede utilizar para iniciar el emisor de estabilidad de campo. Un miembro del equipo menos. Ojalá hubiera conseguido más información. Bueno. No te preocupes, Lily. Aún así te encontraré. Vale, encuentra y activa el emisor de estabilidad. Ok. Tío, me da la sensación como que está... ¿Hay bandas negras, tío? ¿O soy yo que estoy hoy drogado, tío? No, no hay bandas negras. Tío, yo estoy drogado, tío. Me parecía que había como unas bandas negras arriba y abajo. Yo ya se me va la pinza, tío. Ya, eso ya es efecto secundario. Espérate. Cúrate, cúrate. Llevamos con toda la vida. Efecto secundario ya del anterior Devil Within. Vale, pólvora, 32 de pólvora, ¿eh? Tampoco vamos nada mal. Aunque cuesta mucho hacer las cosas. Por el otro lado, da esta parte igualmente, vale. Supongo que el otro lado será aquí. No, me quiere hacer una foto. Pues no me vas a hacer una... ¡Ay, la! Verás. El subconsciente te traiciona. Sí, tengo un pánico, tío. El anterior directo salía todo el rato la bruja esa, fantasma, lo que narices fuese, tío. Pudo que pánico, tío. De verdad. Qué droga, tío. De verdad. ¿Qué es lo que digo? Que el juego no me da miedo para no jugarlo. Sino que antes de comenzar a jugar, pues me da palo. Me da pereza jugarlo, nada más. Yo miedo no tengo, vamos. No tengo ganas yo de jugarlo. A ver, fabricación. Claro, no me había acordado que tenemos para hacer piezas, chaval. Tenemos para mejorar armas. ¿Qué tal? Sí, mejoramos. El sniper nos ha dado la vida, en verdad, ¿eh? Potencia de fuego. Venga, a nivel 2. Y venga, que será que no cuestan tuercas, para nada. O chatarra, tiempo de recarga. Cadencia de tiro, capacidad de munición. Virote explosivo. Daño mejorado. Venga. Vale. Ahora también guardamos. Ha dicho que está en el piso de arriba. Pero si vamos abajo.
Ah, la escalera de abajo da a la otra entrada. Igualmente voy a bajar. ¿Puedo bajar así de un salto? No, ¿verdad? Igualmente voy a bajar por si hay munición o cualquier cosa. Si es que es lo que mola, ir por donde no es. What the fuck, tío. Hemos sido troleados. ¿Qué me estás contando? No, esta es otra entrada. Esta no es la misma, ¿no? No sé, tío. Me estoy volviendo loco ya, ¿eh? Por favor. Nada, nada, nada. Fuera, fuera. Abajo no hay nada, tío. Ayuntamiento de Union. Ya sé que es el ayuntamiento. Deja de ponérmelo, por favor. No estoy ciego. Esta muni la había cogido, vale. He recargado y todo. A lo mejor no he recargado, vale. Luego, no, esto no. El franco. El franco, hay que recargarlo. Que si no, luego no me deja coger munición, tío. Vale. Me parece que había una persona ahí, tío. ¿Me va a disparar el flash este? Susto es cero, ¿eh? Ah, a lo mejor el flash estaba preparado para cuando viniese por la otra entrada también, no sé. Da igual. A ver, por aquí he entrado, ¿no? Ah, no, por aquí no he entrado. Divertido. Está todo lleno de cámaras, tío. Ya vale. Me siento observado. Y soy algo arriba, tío. Vale. ¡A la fiesta! ¡Qué divertido! El tío la ha mantenido en el aire, ¿eh? Poquita broma, Esa es su chaval. forma de actuar. Está aquí, en alguna parte. La ha mantenido en el aire, tío. Uf. Congelado. Morir una y otra vez, tío. Que lo congela justo en el momento en el que muere. Entonces muere todo el rato, tío. La ha dejado en un bucle. Vale. Uf, estoy de las cámaras de fotos, tío. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso que se ha escuchado? No me asustes, ¿eh? A mí mientras que no aparezca la bruja esa, tío. Uf, a mí me da igual, ¿sabes? A mí sácame enemigos. Los mato. Mientras que no salga la bruja esa que es inmortal y que solo te puedes esconder de ella. De hecho voy a ir con la escopeta, hombre. Por si viene alguien. Le voy a dar en la frente. Se va a llevar un chopo. Vale, píllame la plantita. Tenemos 8 plantas, o sea que tenemos para hacer dos vacunas. Sí, vacunas, claro, Tyson. Claro que sí, Norbert. Dos curaciones. Dos curaciones. Las fotos son muy amigables, los cuadros. Mira este que tiene ahí a Pedro. Tiene un. Míralo. Que tiene ahí un granaco. Madre mía, el Pedro. Un chopito frontal. Solo somos 3 personas y de ahí no pasa, ¿eh? No, no entra nadie más, tío. Qué vergüenza, tío. Qué vergüenza, de verdad. O sea, cómo se nota que este verano la gente me miraba por. Porque subía lo que daba visitas, tío. Pues este juego, tío, madre mía. Porque lo quiero jugar yo, pero lo quedaría por verlo, ¿sabes? Y por vérselo jugar a alguien que sabe jugar. Que ¿Es esto? es lo bueno de estos juegos. Vérselo a gente que sabe jugar.
Que no va por ahí perdida una hora sin saber lo que tiene que hacer. O que muere todo el rato. Mira, eso me da un mal rollo, chaval. Pff, nos vamos a acercar, se va a dar la vuelta. Mira. Esa. Que verás tú si no es una persona de verdad. Esa es esa. Lleva el mismo traje puesto, tío. De hecho, yo creo que nos vamos a acercar y el pasillo se va a hacer real, ¿sabes? Tiene toda la pinta, tío. Dios, o no, ¿sabes? O ya me estoy flipando aquí demasiado. ¿Qué es esto? Ah, Esta venga. cámara es tan vieja. Ay, ¿Qué ay, dice ay. significar algo? Que se va a girar el maniquí, chico. Tomar foto, dice. De tu cabeza, voy a tomar una foto. ¡Esto! ¡Puta madre! Su puta madre, que tengo el corazón a mil ahora mismo, tío. Ya, vale, ya no hay puerta. Ya no hay puerta, vale. Casi diste con la clave. Nada. Oh, el mismo vestido. Mira, tío, no sé, me da muy mal rollo, tío. Encima no se puede hacer la foto. Me da muy mal rollo, tío. No, es que no me quiero ni acercar, te lo juro. Te lo juro, no me quiero ni acercar, tío. Mira el cuadro, sí, dos cuadros, voy a ver. Ah, vale, que hay que ver cómo está. Pero le faltan las flores, tío. Estás de coña, dime que estás de coña, tío. Sí, vale, hay que hacerlo igual, vale. Pero casi lo que ha salido por la pantalla, tío. No, tío, no. No, 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 tío, no. Venga, gírala. Gira, gírala. Se gira, mira, se gira mentalmente. Tenemos poderes. Somos los poderosos. Que giramos cosas con la mente. Ya está, tío. Haz la foto, nos pegamos el susto y venga. ¡Bu! ¿Será que no, tío? ¡Pum! Ah, interesante. ¿Qué ha pasado? ¿Se ha cerrado la puerta? Ah, vale. A mí eso me da igual. El susto era el de la cámara. Que sí, que el susto ya me lo he visto. Que ha cruzado algo, tío. Ha cruzado el tío de la cámara, el dueño de la cámara, tío. A mí no me jodas. Encima soy un reloj. ¡Tío! ¡Está jugando conmigo! ¡Conmigo! ¡Hola, soy mío! Hallado otro cadáver decapitado. No me interesa. Me acuerdo de esto. Sigue siendo un caso sin resolver. Ajá, aprecia el arte, ¿no? Pone. Apreciar el arte. Vale, si me acerca a ti, jugaré a tu juego. No, yo no quiero jugar a su juego, yo quiero jugar a este juego. Las puertas no se abren, ¿verdad? Está al fondo. Algo va a pasar, tío. Tío, joder, prefería el modo libre antes que esto. Pam, pam, pam. Param, pam, pam. ¡Epa! ¡Qué ¿A quién se rico! le ocurren estas cosas? Pues hombre, pues al asesino este de todo flipado de la vida. Ya, deja de mirar, por favor, me pone nervioso. ¿Eso es el reloj este el que se está moviendo, tío? Hace tic-tac, pero el péndulo se ha parado. Esa, ¿eh? Eso, exacto.
Mira, va a salir la bruja esta chunga, tío. Es que me lo estoy viendo venir, tío. Es que va a salir la... Es que me lo estoy viendo, que va a salir la bruja, tío, esta, el fantasma, no sé, de lo que sea, tío. Aprecia el arte. Es algo con los cuadros, ¿eh? Hay que hacer algo con los cuadros. Esta puerta no se va a abrir tampoco. Hay que hacer algo con los cuadros. Aprecia el arte. Tal cual. Aprecia el arte. La música se empieza a poner tensa. Yo no me quiero poner tenso. Falta otro cuadro para que me den el susto del día. Ay, su madre. Venga, va, tío. ¿Verdad? ¿En serio hay gente que le da miedo el Resident Evil 7, tío? Comparado con esto. Por el amor de Dios, tío. Ah, Lily. Qué bien, qué divertido Esa es todo. Lily. Sí, es Lily, muy bien. Está jugando conmigo. Aplausos. No, ¿eh? Tengo un arma y voy a disparar. Salga con los pies en alto. Salga. Me cago en la puta, tío. Tío, joder, tío, ¿por qué estoy teniendo tanto miedo ahora, tío? Y yo pensando, no. Si el Devil Within 2 le han hecho más family friendly. Sí, cojones. Más family friendly al principio, porque vamos, ahora esto está más tenso que, vamos. ¿Qué jugar otra vez con los cuadros? Vale, no. Tío, no hay puerta, no hay puerta. Eso significa sustaco detrás mía. Qué divertido. Qué divertido. ¿Qué hay que hacer? Tyson mira atrás. Ya, y miraba atrás. Y a todos los lados. Se ha bailado y. Hay que hacer algo, tío. Ay, su madre. Ya le aparece una puerta de la nada, tío. Ya basta, tío. De verdad. Joder. ¿Cómo se está poniendo el juego, tío? Se van a empezar a mover los maniquíes y va a pasar algo, tío. ¿Eso puede pasar? Pues no lo sé si puede pasar o no. No, no tengo yo mucha idea. Bueno, hay una habitación de maniquíes, todos con el mismo vestido. A mí. Sé, conforme estéis puestas, sé que no se mueva ninguna. ¿Me oís, verdad? Ah, el archivo, muy bien, mira el archivo. Un poco de investigación, me han dado un trofeo. El agente de Mobius en el vestíbulo del ayuntamiento se convirtió en otra exhibición congelada. Pobre desgraciado, si no estaba muerto antes de que lo tiraran de ahí, lo estará si llega a aterrizar alguna vez. Sí, este tío congela a la gente Otra. justo en la muerte, tío. ¿Pero qué es lo que persigue? Su puta madre, tío. Que ahora no tienen cabeza los maniquís.
Tío, el juego, cómo juega con tu cabeza, tío. Tyson, juega a Devil Within 2, será divertido. Si me vas a asustar, hazlo ya. La 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 la. ¿Estás aquí? Toda sin cabeza, ¿eh? Ah, y ha cogido las cabezas para convertirse otra vez. Es otra vez grande este, ¿verdad? Verás, verás. O algo peor, tío. Hay algo a la derecha, tío. Se cierra la puerta de atrás. Todo muy divertido. Si vienes. Vino maniquí. A mí no me vacilas. Te pego un francazo, chaval. Estás de broma. Me estás sacando un mazo de fotos. Y no es un maniquí. Es el enfermo este de mierda, tío. A ver, que me voy a poner. Es el enfermo este. ¿Qué quieres? Te voy a partir los morros. Ven aquí. Que era broma, era broma, era broma. Era todo una prank, bro. Era todo una broma. Broma, broma. Su puta madre, que se ha movido algo en las telas, tío. De verdad, están jugando con mi cabeza. ¿Sabes qué? Me da igual, voy a pasar. Es más, mira. Hablando de Ball. Tonto el último, tío. Tonto el último. ¿Qué? No va a tener. Vale, sí que tiene fin, digo. Esto no va a tener. Vale, madre mía, esto me recuerda a mí al PT, tío. Al PT. La oscuridad, ¿no? ¿Cómo llega? Mira, mira, mira. O sea, todo bugueado, tú. Tengo hackeada la. Qué mal rollo. Venga, abre. Lo que quería era recuperar estamina. Antes del combate o de lo que pase, tío. No sé. Da muy mal rollo. Aquí no me deja sacar el arma, o sea que ni tan mal. Si me da el susto que me lo vaya a dar, no pasa nada. No tengo miedo ahora mismo. Se ha convertido en una persona de verdad y me va a violar. Mira, te hago señales Morse y todo, si quieres. Tengo que encontrar al bicho. Es que si tengo que encontrarlo, tío. Ay, su madre. ¡Bu! ¿No? ¿No hay bu? Ni bam. ¡Qué guapo! ¡No! 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 ¡Es! ¡No! No puede ser. Tío, ese bicho va a recordar del DLC del primero, tío. Le salen sangre, ¿eh? O sea, que eso significa que tarde o temprano van a hacer miau miau, se bastante quiero comer. Mira, 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 mira. Que me los cargo, tú. ¿Les remito todo en la cabeza? O voy a reventar a todos la cabeza, o no, o qué hago. Si lo consigo petar de un tiro, sí, tío. Dan todo el mal rollo, eh. Mira eso, que tiene un montón de manos en la mano. Venga. Que voy sobrado de balas, no, en verdad no. Pero tengo miedo de que alguien se levante, tío. Las cosas como son, sin cabeza no se levantan, ¿sabes? O sea que. Si no tienen cabeza no se levantan. O sea que. Mira tú. Mira, ¿qué te crees? ¿Que no te había visto o qué? Encima hay otro aquí. Uy, qué cara más fea tiene ese, el condenado.
Si no tienen cabeza, no se levantan. Y si no se levantan, no me atacan. Y si no me atacan, no me asusto. Si tiene cabeza o no tiene cabeza. No sé, ya si le revienta la cabeza a ese o no. Este tiene la cabeza en modo ninja. Que te veo la cabeza. A lo mejor estoy haciendo gilipollas, ¿eh? Pero da muy mal rollo, tío. O sea, me cago, tío. Me cago en el que ha hecho el juego, tío. A ver si lo consigo dar en la cabeza. Bueno, pues nada. Mira este, que parece el de Guerra Mundial Z. Vale. No quedan muchos ya, ¿eh? Quedan dos. Si se levanta, le pego. Y quedas tú. Hola Jesús, bienvenido. Estoy aquí un poco tenso. No te voy a engañar. Estoy un poco tenso porque aquí hay cosas raras que no descifro yo muy bien si son vivos o muertos. Y les he reventado la cabeza a todos por si acaso. No, queda un mal rollo que flipas. Ah, no, que hay más. Espérate, no, si hay más. Pues te voy a dar a machetazos, tío. Eso es paná, sí, eso es paná, vale. No sé, tío, yo por si acaso. Venga. Pues, tío, qué mal. He gastado. ¿Cuánta he gastado? Toda. He gastado toda la muni. He gastado toda la muni, tío. He gastado toda la muni como un gilipollas. Pero bueno, da igual. Se nota mucho que esta fase es de terror, ¿eh? Más que de combate. De hecho, volvemos a estar en el principio otra vez de la habitación, tío. ¿Y eso que brilla? Son munición y movidas. Pelea. Pelea, pelea. Tiene toda la pinta. ¿A que sí? ¿A que vas a dar munición? Ya ves, que sí que. Se viene combate. Esto tiene que ser el emisor. Oigo pasos por la derecha. Es el bicho este de la cámara, tú. Cuidado, cuidado que me ve. Tú, gira, gira. Gira, Sebastián. Está en el pilar ese de delante, tío. Y no sé si podré matarlo. O sea. Esto es el emisor, pero. Necesita autorización. Conecte un terminal autorizado. Vale, y ese es el terminal. ¿Terminal? Sí. Se debe referir a este comunicador. Ha comenzado la secuencia de reinicio. Qué raro. Que aguantar 90 segundos. Ajá. Vamos, que ni puta gracia. ¡Pum! Díselo tú. ¡Buah, chaval! Qué guapo. Llevas tanto tiempo buscándome que he venido. Por fin hemos escuchado la Pero voz. espera, no es a mí a quien buscas, ¿eh? No, es a la niña. Debería enfadarme. Pero ¿cómo podría? No eres la única persona que quiere su poder. Hay otra que lo merece mucho más. Una que puede ofrecerte recompensas inimaginables. Lo siento, pero han superado tu oferta. ¡Ah! El miedo irradia de ti. Es hermoso, pero aún no está acabado. Me llamo Estefano y ahora eres mi obra. Estéfano. ¡Hijo de puta! Se viene pelea.
No, 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 ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, tío, no, no, cosas raras no, por favor. A los Silent Hill, tío, bichos de Silent Hill, míralo. Ah, y paraliza. Se impide que el emisor se active. Pues nada, ya sabéis, ¿no? A lo que vamos. Deja de gemir, que te voy a dar parpe. No, no, era broma, era. ¡Toma! Se puso en marcha. Ahora solo tengo que aguantar hasta que el emisor empiece. Quedan 80 segundos. ¿Otra vez? Se reinicia. A mí no me... ¡Pum! Ya me enfrenté una vez a un bicho de... a un primo tuyo. No, 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 no. Por los techos no, ¿eh? Por los techos no. Baja de ahí, Alfredo. ¿Por qué gimes? ¡Que me quieres hacer una foto! Ay, mi madre. Dale solo para desbloquear que acabe el tiempo. Eso es lo que quiero, pero se ha puesto en modo gemir, tío. For the win. No baja de ahí, tío. Cuidado. ¿Dónde está? Ha bajado. Ah, vale, hay que darle a la luz. Vale, 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 comprendo. Yo comprendo. Que me he quedado pillado. Qué mal rollo, tío. Su madre. Ah. Tú. Eso no se toca. Eso no. 40 segundos. Cuidado que viene. Que viene Sebastián. 30 segundos. Tampoco es tan difícil, ¿eh? A ver. Que no quiero hablar antes de tiempo. ¿Qué tal? Venimos de fiesta. No te muevas, tengo que darte la luz. ¡Epa! Deja de moverte, por favor. Oh. Uy, me dio. Oye, que me quedo sin bala para hacer gilipollas, tío. Oye, 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 que va en modo rápido, tío. Deja de correr. Que viene en modo picado por mí, tío. No, 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 eso es lo que me da pánico, tío. Todo menos eso. Vale, ya está. Ya está, ya está. No, no hagas otra foto ni nada, Madre mía, tú. La droga. Chavales, no hay que tomar droga. Se ha completado el proceso de estabilización. Genial. He salvado el pellejo, pero ¿ahora qué se supone que debo hacer? Si se fue, no dejó a Lily aquí. ¿A dónde se la ha llevado? Debería informar a Kidman sobre esto. Llama. Mierda. Quizás fuera haya señal. Oye, ¿quién estáis en el directo? Charlie y... ¿quién más, tío? Me da a mí que Jesús ya como que se aburre de mí, ¿eh? Como que en plan ya entra, dice hola y se va, tío. Es una lástima.